Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende, y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Silencio. Así tituló Octavio Paz su poema y así ha sonado en el patio de la armería del Palacio Real en la voz inconfundible del actor José Sacristán. Versos para una ceremonia solemne, emotiva, presidida por los reyes y con las máximas autoridades de España, de la Unión Europea y representantes de organismos internacionales. Aunque aquí los protagonistas eran otros, ciudadanos fallecidos y supervivientes del coronavirus y quienes no han dejado de estar en primera línea para combatirlo. La sociedad de la solidaridad, de la compasión, de la humanidad. Sin duda hemos contraído una obligación moral y un deber cívico. La obligación moral de reconocer, respetar y recordar siempre la dignidad de los fallecidos y especialmente el espíritu de esa generación admirable de españoles. Y el deber cívico de preservar e impulsar los mejores valores que fundamentan nuestra sociedad, nuestra convivencia. Pero este homenaje empezó mucho antes, cuando alguien cogió un folio en blanco y escribió unas letras, o hizo un dibujo, y lo mandó a quien más lo necesitaba en el peor momento de la pandemia. Yo sé lo que no es poder despedirse de tu ser querido en el momento de su muerte, pero me enseñaron a poder reencontrarme con él de otra manera. Soy la madre de Pablo y espero que estas palabras puedan ayudar, aunque solo sea un poco, a suavizar el dolor de las personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido. Me gustaría saber el nombre de la persona que habéis perdido, poder escribirlo, porque sé lo importante que sería para vosotros. Desde aquí en la distancia y sin conoceros de nada, no dejo de pensar en vosotros, el dolor que sentiréis desde casa. Sé que estaréis destrozados, pensando en vuestros seres queridos, que se han ido solos y sin poder despediros. Tú háblale cada día, con cariño y con amor. Mientras tú lo tengas presente, vivirán en tu corazón. La compasión es un sentimiento que nos hace más humanos. Más que la bondad, más que el amor, la compasión nos permite comprender el dolor de los demás, sus afanes rotos, su tristeza inmensa. Por eso quiero pedir hoy a todos compasión. A ustedes, personal sanitario, nuestro más sincero agradecimiento por cuidar de nuestros abuelos, padres, hermanos y amigos. En esta guerra, donde tus mejores armas son el amor y la excelencia en tus servicios prestados, tu esfuerzo, sacrificio y constancia exaltan lo mejor de ti como persona y profesional, por lo que estoy muy orgulloso. Te amo, gracias. Súper sanitario. Gracias por cuidar de mi abuelita. Sois los héroes del mundo y os damos las gracias por todo lo que hacéis. Ánimo y fuerza para todos, que vosotros podéis. Siempre habéis sido unos superhéroes, pero ahora más que nunca lo habéis demostrado. Os escribo para daros las gracias. Gracias a los auxiliares por lavar y cuidar a los enfermos con mucho cariño. Gracias a los cocineros por hacerles comidita rica a los enfermos para que se pongan fuertes. Gracias a los celadores. Gracias a los conductores de ambulancia y a los de las oficinas, porque sois todos importantes y muy valientes. Ha sido muy duro. Nos hemos sentido impotentes,
con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos, hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión, cuidar y salvar vidas. Hola, soy Ángeles. Soy enfermera, pero ahora mismo no estoy trabajando porque tengo bajas las defensas por un tratamiento con quimioterapia que terminé hace poco. Estoy bien, pero me siento bastante impotente de no poder hacer nada, solo quedarme en casa. Y escribir esta carta me ayuda a sentirme algo más útil. Quiero animarle y desearle una pronta recuperación. No puedo imaginar cómo debe sentirse, pero le mando toda la fuerza del mundo. Y ya verá cómo pronto todo esto será una anécdota que contar a sus nietos. Y lo que voy a hacer es una lista con las 10 cosas que más me apetecen del mundo mundial. Podrías hacer tú lo mismo y cuando puedas volver a salir te dará mucha alegría ir tachándolas todas. Seguro que será muy pronto, antes de lo que piensas. Ten mucha paciencia y mucho ánimo. Como dice el letrero de mi terraza, todo saldrá bien. España ha demostrado su mejor espíritu, porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Me llamo Pepi y hace unos días cumplí 80 años. Me levanté triste, porque llevamos muchos días encerrados y sin saber cuándo acabará esto. Pero gracias a dos de sus policías que van en un patrullero por mi calle, mi día cambió. Ellos me felicitaron en persona y con sus palabras de cariño y su sonrisa me dieron un recuerdo especial de este día. He querido acercarme a vosotros con este escrito para que sepáis que los ciudadanos os vemos en la calle, trabajando, desinfectando las calles, cuyo olor a la primavera. Este año se reemplaza por ese olor a limpieza que nos ha hecho sentir seguros y ciudadanos. Siento la necesidad de expresar mi agradecimiento al Cuerpo Nacional de Policía. Sé que no son momentos fáciles para nadie, pero sobre todo para las personas que, como vosotros, lucháis todos los días para concienciar a las personas de que debemos quedarnos en casa. Y por favor, cuidaros mucho. La única opción que tenemos para salir de casa es la visita a los contenedores. Y esto nos hace valorar, entre otras cosas, la importancia de este servicio básico para que la ciudad continúe adelante. Gracias por hacer nuestras calles un poco más seguras. Rosas blancas para el recuerdo, porque es tiempo de homenaje y frente a nuevos casos de coronavirus y a actitudes que echan por tierra tanto esfuerzo colectivo, conviene no olvidar. Ni la gravedad de la COVID-19, ni lo que nos hace grandes como personas, como sociedad, como hemos demostrado con creces, como hemos dejado escrito.